¿qué tal? Qué gusto. Ya era hora, mencionan los ciudadanos, que el noticiero 24 horas esté al tanto con respecto a este clamor por parte de los usuarios del sistema de transporte Metrovía. Ya esto es de siempre, que les roban los celulares, les viven empujando, no hay el control respectivo en las distintas paradas. O sea, hemos hecho un recorrido en lo que respecta a la calle Sucre, todo lo que es la Carlos Julio Arosemena, y ya estamos en la vía Daule, aquí en la parada Fuerte Huancavilca. Ya tiene tiempo la ciudadanía, por favor, ¿cuándo el respectivo mantenimiento? Nos viven robando también. El guardia poco puede hacer con respecto. Hay otras paradas que no hay ni guardias. Y desde luego, el saber de que los morbosos, por favor, ponerle las debidas fotografías, porque los cogen, les dictan prisión preventiva y nuevamente los ven acosando y causándole daño, por supuesto, a las usuarias que de una u otra forma siempre se están trasladando en este sistema de transporte masivo de la Metrovía. Nuestra compañera Catalina García hizo una nota al respecto y veamos. Solo basta con preguntarle a los usuarios cómo está el servicio de la Metrovía en la ciudad y de inmediato descargan la dura realidad que representa para los guayaquileños transportarse aquí. Toda la vida hay que soportar eso. ¿Pero qué tiene que soportar? No, manoseo, morboseo, todo. ¿Y qué hacen? ¿Hay inseguridad aquí? Nada. Dos teléfonos me robó ahí. Definitivamente un servicio abandonado que va de mal en peor. La van manoseando a las mujeres, la van morboseando y no hay nadie que le diga nada. Tanto en las paradas de la Metrovía como dentro de los articulados a diario, mujeres de todas las edades son acosadas sexualmente. El más reciente abuso sexual fue a una menor de edad este lunes 27 de noviembre en una unidad que cubría el tramo Guasmo-Río Daule. Pese a que la menor de edad estaba acompañada de su madre, esto no fue un obstáculo para que este sujeto abuse de ella. Para nadie es nuevo que la Metrovía siempre esté llena, lo que facilita el accionar delictivo. Apretado hasta allá mismo, señorita. Y la calor terrible. Pero realmente no se puede aceptar esto, que vamos como sardinas, que roban. Para los adultos mayores y personas con discapacidad, transportarse aquí es un vía crucis. Ya me han hecho caer dos veces. Tengo 83 años. Los carros más amplios, que sean cómodos para todos nosotros. Aunque es una persona con discapacidad. Yo doy los asientos a los señores, yo doy los asientos. Ni qué decir de los articulados que están en malas condiciones. Por esta situación, algunos incluso no salen a circular y permanecen estacionados. Este es el servicio de transporte que reciben los guayaquileños y al que poco nada atención le presta la actual administración del municipio de Guayaquil. Usted ve seguridad, señorita, no hay ninguna. Usted se subió ahorita como está y ya no va ni el teléfono ni su cartera. Deja la administración en el suelo. Viene el otro, la coge así y son callados. Entonces eso ya debemos de pasar, porque nosotros vamos creciendo, todos nuestros hijos, y esto dejamos a nuestros hijos, y debe ser mejor un servicio tanto en general. Exigen atención inmediata. Bueno, sabemos que ya se le dictó prisión preventiva a este sujeto a quien se lo logró capturar. Gracias a los usuarios y a la mujer que no se dejó llevar por el miedo, y desde luego una vez que lo retuvieron este sujeto, participó también el personal de seguridad privada hasta que llegue personal de la Policía Nacional. Bien por la usuaria, y asimismo hay otras que al menos han metido en problemas cada vez que solicitan ayuda, y desde luego estos tipos que se suben solamente es para causarle daño a las damitas. Y qué decir, y ustedes seguro están viendo esto, de otras cosas que hacen, y desde luego esto debe ser denunciado. Se debe reforzar más con personal de seguridad privada en estas paradas y al menos en las unidades de transporte. Lo que queremos mostrar aquí en lo que es la parada Fuerte Huancavilca, mire el techado metálico, inservible. Ahora que se vienen las lluvias, ¿qué protección le podrán dar a los usuarios? Todo el techado está totalmente destrozado, la cámara por allá está toda desnivelada, de seguro no ha de servir. ¿Qué ha de captar de estos sujetos que vienen con otras intenciones? Y verdad, mire, también en lo que es los bordillos separadores de carriles para el carril exclusivo de estas unidades de transporte masiva. Inservible. Vamos a aprovechar por acá, si mi compañero Dave, mire, todo lo que es en las barandas de acero inoxidable,
dañada y véngase por acá. Aprovechemos también, ya que está la ciudadanía pidiendo la luz verde para transitar acá. Estamos en el kilómetro 7.5 de la vía doble. Mi señora, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Uy, está un poquito asustada. Caballero, ¿qué le parece que dieron con un sujeto morboso que anda atentando con las señoritas en estas paradas de la Metrovía? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bendición en todo. Ese es todos los días. Ese es todo. No es un día, solamente son todos los días. Y esa cuestión, hay unas personas, hay ladrones también que son así. ¿Ay, ya? Ladrones. ¿Por qué? Porque hay 3, 4, 5 personas. Baja una mujer ahí, para coger. Le roban o le cogen los bolsiqueos, si ganan con una gilet. Que hay de cierto que van como que el empujón es, y ya están, andan 2, 3 andan así. Andan como una banda entera. ¿Allá? Banda entera, sí. ¿Qué eso cree usted que se debería hacer para mejorar esta situación? Yo, hay bastantes cosas que hay que hacer aquí, pero la verdad no lo hace. Dicen ponerle la fotografía para no dejarles entrar, pero ¿ayudará eso o no? Algunas cámaras no le valen estas Metrovías. ¿No valen las cámaras? No valen esas cámaras tampoco. No valen esas cámaras, a veces también hay que verificar y hay que también mirar cómo están esas barandas, sin pintar, esas cuestiones. Y algunas paradas están bonitas, algunas están dañadas, la baranda, el sensor, las cámaras. Oye, me imagino, y quiero preguntarle, a ustedes de pronto ya le han de haber robado, porque ustedes usan su cartera hacia adelante, porque si la pone hacia atrás ya le están arranchando. ¿Cuántas veces le han robado? Una sola vez nomás, sí, una sola vez. ¿Qué se le llevaron? Mi teléfono, y a veces yo tengo mi cartera acá, o sea, mi billetera acá y la cogen. Tuve que comprarme otro bolsito para ya... Ya sí. Cuando llegó a la casa o al trabajo, ¿dónde está el teléfono? Ajá, sí. Ok, mi estimado, muchísimas gracias. Miren, estas son las barandas que ya deben ser cambiadas. Los divisores de carriles están totalmente destrozados. Y a lo largo de la Carlos Julio Arosemena, como también ya entrando a la vía Daule, también sucios, el techado y barandas sueltas con los respectivos cableados de acero inoxidables sueltos, que por supuesto esto representa un peligro. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Alex, gracias por la información. Definitivamente son múltiples las quejas y múltiples los problemas que sigue enfrentando el servicio de transporte de la Metrovía. La estación que tú nos estás mostrando, la que está cerca del Fuerte Huancavilca en la vía Daule, está completamente deteriorada. Y el poco interés también que se le ha puesto a arreglar o tratar de readecuar estas estaciones y el servicio, sobre todo, que se ofrece, ha sido mínimo. La verdad, es una pena, porque se lo pensó como una opción bastante interesante para que la gente pueda transportarse, pero ya vemos que prefieren transportarse más en buses urbanos que en unidades de la Metrovía. Sobre todo también teniendo en cuenta el tema de que con el que arrancamos este enlace, este morbo o estos sujetos que apostan en las unidades de la Metrovía para tratar de aprovecharse con las estudiantes, con menores de edad, con adultas también, con mujeres que van en estos buses. Entonces no se puede permitir. Había hasta un plan de denuncia en la Metrovía. No sé qué pasó con eso. Eso fue hace un par de años, que habían unos botones de alerta inclusive, pero todo quedó ahí. Todo quedó en la nada como siempre. Y ahí están las consecuencias. Estaciones olvidadas, dañadas completamente, gente que algún tipo de problema psicológico tiene, que lo único que hace es ir a esas unidades para maltratar y acosar a las personas, a las mujeres. Entonces, esperemos respuestas del consorcio de la Metrovía para ver qué nos pueden decir al respecto y si tienen algún plan siquiera para poder readecuar todas estas estaciones y unidades, porque por el momento, cero. Así que un llamado de atención importantísimo también al municipio de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez, que se ponga a trabajar en este sistema que no se puede dejar morir. Así que estaremos muy pendientes de lo que pueda darse más adelante con este servicio.